A les comarques interiors de la província d'Alacant existeixen exemples empresarials que són un mirall en el que poden mirar-se les companyies de nova creació i els emprenedors. Persones que van començar amb una xicoteta inversió i que han acabat creant grans conglomerats empresarials que facturen milions d'euros a l'any, traspassant fronteres i atraient riquesa i creació d'ocupació. Una ocupació que redunda en l'interior alacantí amb exemples com la multinacional Actiu, radicada en Castalla i que, tot i arribar als 5 continents, mai ha eixit de les comarques. L'empresa, que abasteix de mobiliari de tot tipus a espais de treball o grans infraestructures, com els aeroports, commemora durant les jornades de dimecres a divendres el seu mig segle de vida. Un cicle de celebracions que s'ha encetat amb un acte multitudinari al que han assistit unes 1.500 persones, entre personal de l'empresa, cos directiu, socis, col·laboradors i clients vinguts de fins a 80 països. Amb un espectacular muntatge audiovisual, Actiu ha repassat amb els seus convidats els seus 50 anys de vida, des dels inicis a l'expansió internacional actual. Estamos felices de poder celebrar esto con clientes venidos de todo el mundo, colaboradores, amigos, familia y bueno, es un momento muy interesante para nuestra empresa, pues porque está intentando poner en valor toda una serie de pilares fundamentales en esta empresa, como es todo lo que tiene que ver con la parte de personas, con la parte de sostenibilidad, con la parte de internacionalización y con la parte familiar. La parte de internacionalización de la empresa es una de las palancas, ¿no?, de esta compañía, porque para nosotros es muy importante pensar global y actuar local. En ese sentido, pues claro que tenemos que estar adaptando nuestras soluciones a cada mercado, claro que tenemos que tener una visión muy global y estratégica de cada una de las culturas y de los diseños y estilos por mercado, pero para nosotros es muy importante el poder seguir apostando por este territorio industrial y, por supuesto, actuar local con todos esos colaboradores que indicas que hoy están conectados directamente en el proyecto Actiu, pero además de esos 300, tenemos que contar con unos 500 que indirectamente están conectados con toda la parte de procesos industriales, de tecnología en procesos, de materiales y que estamos todos aquí, ubicados en un entorno muy cercano. Les celebracions tenen lloc al Parc Tecnològic que l'empresa té entre els termes municipals de Castalla i Onil, guardonat per la seva sostenibilitat, factor que, junt amb la innovació, conformen els pilars fonamentals de l'empresa. A més, la mercantil ha restaurat una masia del segle XIX per a utilitzar-la en activitats formatives i culturals. Un bidó d'honor amb 600 convidats ha tancat la primera jornada per a commemorar el 50 aniversari d'una de les principals empreses de la muntanya alacantina. Un projecte de qualsevol persona que tingui inquietuds i que tingui capacitat de compromís i de generar projectes sin ningún problema, de perjuicios y de irresponsabilidad, sino totalmente asumir los retos que tengas a tu alcance. Y bueno, todo es posible, las etapas van cumpliéndose, un año, 10 años, 20, 50 en este momento. Y bueno, pues es un tiempo pasado muy rápido, porque yo mismo veo a veces, me dicen, ¿y qué pasa en aquel momento cuando tú estabas, qué tal? Y la verdad es que me cuesta recordar ese momento porque vivo el día y vivo el momento y el día de mañana, ¿no? Pero bueno, es gratificante llegar a estos momentos cuando haces un repaso de que ha valido la pena y que vale la pena. Con el equipo que tenemos y con la tecnología, el talento, la historia que hay aquí, por supuesto, 50 más. Además, esta segunda generación de miembros de la familia y externos a la familia, tenemos muy clara la estrategia, muy clara la visión, tenemos muy claro el por qué estamos aquí, porque una empresa no es tanto lo que hace, sino cómo lo hace. Els actes de celebració per a commemorar el mig segle de vida d'Actiu continuen durant les jornades de dijous i divendres amb una completa programació.